tengan buen provecho. Gracias. Claro, gracias. Ferit, estamos aquí para hablar de algo, ¿verdad? Eso decía tu mensaje. Así es, eso fue lo que dije. Hablemos entonces. Leslie, hoy tuve un día muy complicado. Solo por hoy, ¿podríamos cambiar el tema? No sé, hablar de música, libros u otra cosa. Tengo que preguntarte algo. Solo quiero una respuesta. Está bien. Pelin. Pelin, ¿fue tu novia en el pasado? Ferit, solo quiero saber si es cierto. Si Pelin y tú tenían una relación. Digo, quiero saber si hubo algo entre ustedes. Así fue. Lo imaginé. Pero nunca imaginé que me lo ocultarías. No lo escondí. Naslim. Lo de Pelin fue hace años. No nos habíamos visto. Ni habíamos hablado. Sabía de ella nada más. Y no quería hablar de Pelin para no incomodarte con eso. Yo no me sentí incómoda. Está bien. Bueno, además, ¿a mí qué, verdad? Yo, ¿por qué lo pregunto? No debería. Nuestro matrimonio no es real. Es arreglado. No es como si de verdad fuéramos una pareja. Si de verdad quieres saberlo, puedo contártelo todo. No es necesario. Siempre había sospechado que Demet estaba detrás de todo esto, pero yo no podía comprobarlo. Espera un momento. ¿Lo que dices es que lo que se dijo no fue cierto? Todo lo hizo tu hermana, Denise. Pero su plan fue perfecto, porque todos le creyeron. ¿Cómo pudo hacer algo así? Jugó con sus vidas sin remordimientos. ¿Cómo pudo ser tan... malvada, ambiciosa, psicópata? Ah, ¿cómo pudiste, hermana? ¿Y entonces qué planeas hacer? Ya no hay nada que hacer, Denise, en serio. Ferit ya se casó y es muy feliz con Nasli. Digo, desde afuera eso es lo que parece. Pero bueno, nadie mejor que tú para saberlo. Por cierto, ¿cómo les está yendo? Están bien. Recién casados, tienen a Bulut. Intentan hacer su vida juntos. Escuché que ellos están muy enamorados. Entre otros asuntos. ¿Cómo qué? Me enteré que estás enamorado de Nasli. Quedó en el pasado. ¿Es en serio? ¿Estás intentando decirme algo? Nosotros somos los que perdimos, Denise. Al menos por el momento. Ah, Asuman. ¿Asuman? Me llevé tus llaves para abrir la puerta y no molestarte al regresar de la panadería. Te traje unos panes, pero por lo que veo, creo que llegué en mal momento. ¿A
Asuman es la hermana de Nazli. Ella es Pelin, una vieja amiga. Nos vemos muy pronto, Dennis. Que estés bien. Nos vemos. ¿Qué pasó? Nazli, ¿podrías escucharme? Ferit, no tienes que explicarme nada. Terminamos hace 7 años. Y no nos habíamos visto sino hasta anoche que... No hablamos por teléfono. Esa historia quedó en el pasado. No te pregunté si querías comer algo. Nazli, escúchame. No quiero que tengas ninguna duda respecto a Pelin. Ella se va a ir de la ciudad y... Todavía le faltaba un poco. ¿Podrías escucharme? Pelin ya no está en mi vida y en mi mente tampoco. De acuerdo. ¿Seguro que no quieres probarlo? No, muchas gracias. Como quieras. Yo me di cuenta de todo. Yo, en cuanto la vi, sabía que lo presentía. ¿Así que es la exnovia de Ferit? Muchas cosas están sucediendo, Denise. ¿Mi hermana sabe de esto? No lo sé, pero pronto lo hará. Tal vez Ferit ya le contó todo. ¡Denise! ¿Esa mujer tendrá todavía interés en Ferit? Mi hermana podría molestarse por eso, ¿lo sabías? ¿Le dijiste algo a esa tal Pelin sobre su matrimonio falso? ¡Ay, Denise! Dime la verdad, no me molesto. ¿Le dijiste a Pelin la verdad sobre ese matrimonio? Asuman, cálmate. No le dije nada. Además, yo no me meto en eso. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, no importa. Está bien, sigamos con nuestras vidas. ¿Te gustó el postre? Sí, me gustó mucho. ¿Dónde lo compraste? Es el pago por la primera lección. ¿Lección? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Lo olvidaste? Clases de guitarra, lo prometiste. Asuman te está hablando. ¿Ahora? Sí, Denise, ahora. Mi mente trabaja mejor a esta hora. Estudiemos una hora y después Asuman se va. Vamos, un, dos, espera. Tres. Un, cuidado. Dos, tres. Espera, cuidado, mi café. Y mi hermana se asombrará y estará avergonzada. ¡Vamos! Tú escucharás mi nivel y yo tocaré algo. ¿Eso? Vamos. Aquí voy, escucha. Muy rápido. No quiero que sigas torturando a mi guitarra, por favor. Bien, aquí voy. Aún hace falta práctica. Descuida, pronto aprenderás a tocar con el tiempo. Solo veme. Está bien. Akşamı duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor.
reclamar. Don amam, don amam belki de hasretin. Bir ince yüz yarası. Benimle dans sevmedin olmuyor. Ne yapsam olmuyor bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda. Asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaptım da bilmedin. Hasretinden ölmedim. Geçecek, bütün bunlar geçecek. İnanma, yalan hepsi sevgilim. Olmuyor bu kaçıncı ayrılık aşımı duvarda. Asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaktım da bilmedin. Hasretinden ölmedim. Geçecek, bütün bunlar geçecek. İnanma, yalan hepsi sevgilim. ¿Y cómo te fue? Ay, terrible, no pude decir nada en la entrevista, no pude. Solo me quedé paralizada. Le presenté mis diseños al hombre, comenzó a hacerme preguntas, respondía cosas sin sentido. Lo único que dije fueron tonterías. Estaba pensando en Tariq. Nunca esperé que me dijera algo así, Asuman. No lo esperabas, Fatos. Eres muy despistada. Era obvio, a él se le notaba. Ay, ¿cómo iba a saberlo? No tenía idea de absolutamente nada. Tal vez me concentré demasiado en Engin y por eso nunca noté a Tariq. Admiro demasiado a Tariq. Estoy impresionada. Me dijo que lo haría, pero nunca vi el momento para que se declarara. No pensé que sería tan pronto. Tú sabías todo desde el principio, Asuman, ¿verdad? Por supuesto. Intenté hacer que ustedes terminaran juntos. Ay, yo quise hacer con Tariq y Manami lo mismo. Ay. Ah, no puede ser. Pobre Manami. A ella le gusta Tariq. Las cosas se complicaron mucho esta vez, Fatos. ¿Y qué hay de ti? Dime, Asuman. ¿De qué hablas? Llegaste tarde anoche. Estabas en casa de Dennis, así que cuéntame todo. No hay nada que decir excepto nuestra gira musical. ¿Gira musical? Veamos qué pensará Nazli sobre esa gira musical. Ay, Fatos, no tienes por qué contarle todo a mi hermana. Y además, no tengo nada que decir. Ya te dije, te lo juro. Creo que tienes mucha suerte, Asuman. Si te vas de gira, al menos podrías distraerte. Oh, ¿quién será tan temprano? Lo más probable es que sea Tariq. Espero que no. Buen día. ¿Asuman Pinar? Espere. ¿Asuman? Diga. Buen día, venimos del Departamento de Finanzas. Esto es para usted. Recíbalo. ¿Asuman?
Buenos días, señora McBull. Hola, muy buenos días, señora Nasley. Le informo que ya envié a Bulut a la escuela. Estaba muy feliz. Se ofreció a ser voluntario. Se lo agradezco. Todo se debe a su apoyo. Señora McBull, ¿de casualidad no ha visto a Ferit? ¿El señor Ferit? Se fue temprano. ¿Usted no lo sabía? Sí, lo había olvidado. Me dijo que tenía una reunión, pero ya me acordé. Bien, se lo agradezco. Debo irme. Nos vemos. Nos vemos. ¿Cómo es posible que dejaras de pagar por tanto tiempo, Asuman? Nunca pensé que algo así sucedería. Planeaba trabajar y pagarlo, pero no fue... Oye, enviaron una carta de advertencia y la arrojaste a la basura. Creí que eso no era importante. Ay, no puedo creer lo que está pasando, Asuman. ¿Qué demonios fue lo que hiciste con ese dinero? Nasty está trabajando mucho para pagar tu escuela y tú haces esto. Ay, Fato, sucedió de pronto. ¿Qué puedo hacer ahora? Deja de regañarme, por favor. Lo olvidé. No lo olvidaste, Asuman. Lo más probable es que gastaste el dinero cenando en un restaurante elegante con muchos amigos, ¿cierto? O de seguro fuiste a comprar ropa muy cara, ¿verdad? Fatos, no le dirás nada a mi hermana, también. ¿Cierto? ¿Que no le diga, Nasley? Uh-huh. Por supuesto que lo haré. Nunca seré tu cómplice, Asuman. ¡Ay, pero qué le están haciendo! ¿Qué están haciendo? ¿Qué le hacen a Rookish? Estamos revisando todo. Vamos a escribir un informe del valor de los muebles. ¡Ay, pero si esto es solo un maniquí de plástico! ¿Qué valor o costo podría tener? Nunca dejaré que te pase nada. Tengo una mejor idea, caballeros. Vengan por aquí, por favor. Escuchen, vayan a esa habitación, justo ahí. Ajá. Esa es la habitación de ella. Vayan y escriban su informe de acuerdo a sus pertenencias. Lo más probable es que encuentren cosas aún mejores, como un collar, pendientes, anillos y otras cosas de valor. Vamos, por favor, pasen. Hasta luego. ¡Ay, alto! ¡Esperen, deténganse! ¡Ella solo bromeaba! En realidad, no hay nada de valor que puedan encontrar en mi habitación. Tú te quedarás conmigo. Todas las joyas y hasta mi ropa son totalmente... Nunca permitiré que te lleven. Es bastante bueno que tengamos a Jan con nosotros. Es un hombre trabajador y sabe lo que hace. Ya inició un nuevo proyecto. Ferit, ¿estás escuchando? Mi mente está ocupada con lo que dijo Pelin. Dime algo, ¿acaso tú todavía estás...? No, Engie, no es eso. Pero te enteraste de lo que Demet le hizo. Ella fue una trampa, fue para separarnos. Ah, ya veo. Y te culpas porque no lo creíste. Entonces Pelin decía la verdad, ¿cierto? Pelin es la víctima en todo esto. Pues también tú. Si Demet no hubiera hecho eso, lo más probable es que estuvieras casado con Pelin. No sé si eso sería bueno. La borré de mi vida después de eso. Y por supuesto, yo quedé muy afectado por la situación. Después perdí toda mi confianza en la gente. Seguí adelante con mi vida. Pero Pelin fue difamada y no había nadie que le diera apoyo. Estoy seguro que Pelin tuvo momentos duros. Y sobre el bebé, todo es culpa de Demet. Ferit, no te culpes, no fue tu culpa. Como dijiste, Demet lo hizo. Ya me voy. ¿A dónde? Hablaré con Pelin antes de que salga de la ciudad. ¿Sabes dónde está? La señora Iqbal sabe dónde se hospeda, tranquilo. Sí, chicas, hasta ahora nuestro plan está dando frutos. Ferit está cayendo. Y mi querida Pelin, te felicito. Cumpliste con tu deber con éxito. Yo solo le dije la verdad, señor Hakan. Le conté todo lo que viví. Solo le agregué más a la historia. Ah, sí. Hablas de ese aborto. Eso fue muy inteligente. Ferit Aslan debe estar muy conmocionado con eso. Eso me parece... que es bastante perturbador para un hombre. Imagina que un día tu esposa aborte sin que su esposo se entere que estaba embarazada. ¿No es terrible, Demet?
Dime algo. Ferit creyó que tuviste ese aborto, ¿cierto? Por supuesto que lo hizo. No eres la única que puede engañar a Ferit. Chicas, por favor, no hay necesidad de discutir. No es momento para eso. Tenemos que unirnos, ¿entienden? Debemos estar unidos. Escuchen, nuestro plan está claro. Pelin volverá a ganarse el corazón de su exnovio. Lo que haremos es obvio. Por lo tanto, no causemos problemas entre nosotros y trabajemos en equipo, ¿está bien? No será fácil sacar a Nazli de su vida. Eso ya lo sé. Si es complicado, pues que así sea. Siempre me han gustado las cosas difíciles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nadie podría imaginar que me enamoraría de Demet y la convencería de casarse conmigo. Eso era casi imposible. ¿Pero qué pasó al poco tiempo? Nos casamos. ¿Cierto, Demet? Así que escucha, Pelin. Puedes hacerlo. Eres talentosa. Estoy seguro de que lo harás sin ningún problema. Hasta yo creo que ni siquiera necesitarás nuestra ayuda en nada. Buen día. Buen día, bienvenido. Pelin Turán, ¿ella sigue aquí? Espera un momento. Ferit. ¿Qué? Ferit. No puede ser, está en todas partes. No olvides lo que hablamos, está bien, debemos irnos, vamos de Sí. Puede llamar a su habitación. No es necesario, gracias. Ferit, ¿qué estás haciendo aquí? Necesito hablar contigo. Puedes sentarte. ¿Cómo estás? Hay que irnos. Vamos. ¿Qué te gustaría beber? Espera. Disculpe. Muy bien. Excelentes noticias. Nos vemos mañana en la tarde. ¿Qué pasó? ¿Buenas noticias? Manami, esas son excelentes noticias. Una revista muy conocida quiere tener una entrevista y su equipo son empresarios del sector alimenticio. ¿Empresarios? Así que van a tener una entrevista con Ferit Aslan. Ay, es grandioso, Nazli. Será muy bueno para todos. Exacto. Vendrán mañana y tomarán fotos de todo el lugar. Será una buena publicidad. Esa revista es la favorita de todos los empresarios. Una oportunidad para crecer. Muy bien. Pero primero debes llamar a Ferit. Tiene que arreglar su agenda para mañana. Si no, no asistirá. ¿En serio tengo que llamarlo? Por supuesto. ¿Les pasó algo? ¿Otra vez discutieron por Asuman? Desearía que así fuera. Manami, ¿sabes que invité a todos sus viejos amigos a su fiesta de cumpleaños? ¿Así es? Pues, resulta que también invité a su exnovia. Por supuesto que no sabía eso y discutimos. Ay, qué inoportuno. Pero tengo que llamarlo. El éxito del restaurante es lo más importante. Lo que Demet hizo realmente fue algo imperdonable. Ella no era así en ese entonces. Quiero decir, es que nunca esperé eso. Las mujeres son criaturas peligrosas, Ferit. Y sobre todo las mujeres celosas. Es muy difícil predecir su comportamiento. Responde, no hay ningún problema. No, no te preocupes. ¿Y tú hablaste con Demet? Claro. Ella confesó todo. Quiero echarla para siempre de la empresa, pero se lo prometí a Denis, que le daría otra oportunidad, así que no puedo hacerlo. Pelin, yo estoy tan confundido desde ayer. No es fácil aceptar lo que me dijiste. Entiendo. Parece que de pronto todo ha cambiado en tu mente. Te sientes culpable y muy confundido. A ti no te gustan esas cosas.
Así que necesitas arreglar todo, ¿no es cierto? Yo te debo una disculpa. Y mucho más que eso. Debí haberte escuchado antes. Y creerte, estoy tan... Ferit, mejor no perdamos el tiempo hablando del pasado. No podemos cambiar lo que pasó. Pienso que lo único que podemos hacer es olvidar. ¿Nazli? ¿No has hablado con Ferit todavía? Debe estar ocupado. Lo llamaré más tarde. Está bien. Buenos días. Bienvenidas. Las estaba esperando. Tengo algo que decirles. Nosotras también tenemos algunas cosas que contarte, pero tú primero. ¿Recuerdan a Pelin? Resulta que es la exnovia de Ferit. ¿Qué? Sí. Oye, ¿por qué no te sorprendes, Azuman? Yo ya sabía eso por Dennis, esa chica. Pelin fue a la casa de Dennis y él me contó todo lo que pasó. ¿Y qué hacía ella en la casa de Dennis? No hacía nada y además la gente rica se conoce muy bien, ellos se cuentan todo. Pero no sé de lo que hablaron Pelin y Dennis, él no me contó nada de eso. Ay, espero que Dennis no le cuente a Pelin sobre el matrimonio falso. Claro que no lo hará, ¿no crees? Ay, no lo sé, Nazli. La gente rica a veces es muy extraña. Dennis no hablará, ¿verdad, Azuman? Oigan, por Dennis no tienen por qué preocuparse. En cambio, esa mujer sí es para temer. No me agrada para nada. Percibo una energía repugnante en ella. Estoy segura de que... causará problemas, te lo apuesto. Está bien, Azuman. Pelin fue su novia. Pero eso fue hace 7 años. Eso fue hace mucho, mucho tiempo y se acabó. Hermana, debes asegurarte de que esa relación en verdad quedó en el pasado. Azuman, escucha, ella está trabajando fuera de la ciudad y seguro volverá a su antigua vida. Estoy segura de eso. Como quieras, hermana. Yo solo digo lo que pienso, pero tú decides. Por favor. Todos, incluso tú, creyeron en esa difamación. Todos creyeron que fue traición. A nadie le importaba lo que pasara con mis sentimientos. Lloré mucho, Ferit. Estaba arruinada. Yo estaba sola. Y había perdido al hombre al que yo le había dado todo. Y sufrí como nunca había sufrido en toda mi vida. Entonces, de pronto, tuve esa maravillosa noticia. Yo esperaba un bebé. Me lo hubieras dicho. No valía la pena, Ferit. Tú ya habías decidido echarme de tu vida. No le dije a nadie sobre esto. Nadie se enteró. No quise hablar. Y volvemos a hablar del pasado. Olvidémoslo. Antes de eso, quiero saber todo lo que sucedió. Decidí levantarme y seguir adelante. No quise seguir sufriendo más. Me gradué de la universidad. Tengo un título en arquitectura. Trabajé por algún tiempo. Después, conocí a alguien. Me casé, salí del país, me divorcié y estoy de regreso. Y ahora estoy sentada aquí, justo frente a ti. Es como si volviera todo a empezar de nuevo. Yo en verdad lo siento. Como dije, no podemos... cambiar el pasado. Ahora tenemos diferentes vidas. Alguien cambió nuestro destino, tuvimos distintos rumbos y ambos continuamos con la vida. Yo tuve un matrimonio muy infeliz. Pero tú te casaste con Nazli. ¿Cómo se conocieron tú y Nazli? Larga historia, pero con final feliz. Estar con Nazli es hermoso. Ella es muy valiosa para mí. Ustedes se ven muy bien juntos. Espero que duren muchos años. Espero que tú también lo seas. También yo. Debo volver a la oficina.
¿Ahora somos amigos? Sí, claro. Espero que tengas buen viaje. Fue un gusto verte. Pelin Turán. ¡Ay, hermana! Encontré la cuenta de esa mujer, Pelin. ¿Debería enviarle una solicitud de amistad? No, no hagas nada de eso. Ella fue a la fiesta y ahora se irá, eso es todo. Tenemos muchas cosas que hacer andando. Tú también ibas a decirme algo, ¿qué era, Fatos? No era nada importante. Estoy segura de que ya se le olvidó, ¿cierto, Fatos? ¿Eso crees tú? Lo siento, Asuman, pero siempre estoy del lado de Nazli y sí es necesario. Lo siento, pero tengo que contarle todo lo que está ocurriendo. ¿Qué fue lo que pasó, Fatos? Asuman se gastó todo el dinero que le diste y los inspectores vinieron a la casa. Asuman. Yo puedo explicar. ¡Asuman! ¡Asuman, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No corras! ¡Regresa aquí, Asuman! ¡No escaparás de mí! ¿Por qué siempre me metes en problemas? ¡Asuman! ¡Asuman! ¡Vas a pagar por todo! ¡Suéltala, Fatos! ¡No me toques! ¿Eh? ¡Suéltete! ¿Quieta? ¡Espera, ¿quieta? Espera! ¡Déjame en paz! ¡Mi cabello! ¡Hermana, por favor! ¡Yo no tengo nada que decirte! ¡En serio! ¡No lo hagas, por favor, hermana! ¡No, no! ¡Mi cabello, no! ¡Por favor! Nunca puedo estar seguro si eres buena o mala. No entiendo. ¿Debo apoyarte o debo estar en tu contra? ¿Cómo pudiste hacer algo así, hermana? ¿Por qué elaboraste ese plan contra Pelin? Denise, no creí que te importara eso, fue hace mucho. Tú eres importante para mí. Me preocupo por ti y por todo lo que haces o dejas de hacer, Demet. Pero a veces creo que no te conozco lo suficiente. Lo hice por amor, el cual puede obligarte a hacer cosas que no quieres. Por ejemplo, cuando le diste la memoria con las fotos a Ferit. Cuando intentaste separar a Nazli y a Ferit, ¿cómo te sentiste al respecto? ¿Ya entiendes, Denise, a lo que me refiero? Escucha, puedes cambiar todo y hacer que dé un giro diferente. ¿O acaso me dirás que ya olvidaste a Nazli por completo? Yo no he podido olvidarla. Aún estoy enamorado. Están casados y no puedo hacer nada. Cierto. Te diré algo, Denise. Puedes cambiar el destino de alguien como yo lo hice. Podrías cambiar el destino de Nazli, ¿verdad? No puedo. No podría. Ya te lo dije, hermana. Ellos están juntos. Claro. Ya lo sé. Pero toma en cuenta algo muy importante. Pelin está aquí. Y Ferit se enteró que su exnovia era inocente. Entonces todo aquí podría cambiar de pronto. ¡No te muevas o te dejo calva! ¿Cuánto les debe, Fatos? ¡Silencio! ¿Liras? ¿Qué? ¿5,000 liras? Dijeron que son 9,748 liras. ¡Ay, Fatos, me dará un infarto! ¡Eres una calculadora, Fatos! Dile a mi hermana la cantidad con más discreción, así podría acostumbrarse. ¡Asuman! ¿Para acostumbrarme a lo que haces, Asuman? ¿Es en serio? Uno debe estar loco para acostumbrarse a tus tonterías. ¡Quieta! ¡O te arranco el cabello! ¡Castígala hasta que sufra, Nazli! ¡Ahora sí se lo merece! ¡No te resistas! ¿Fatos? ¿Cuánto pagarías por este cabello? Bueno, yo no pagaría ni un centavo, pero... ¡Fatos! Tal vez alguien que necesite el cabello pueda pagar 100 liras. Ya veo. ¡Qué interesante! ¡Vamos a vender todo su cabello, Fatos!
¿Confiscaron algo? Ay, por fortuna no. ¡No confiscaron nada! Incluso revisaron a mi pobre Rukish, pero logré detenerlos a tiempo. Kazuman, estás acercándote a tu fin, así que quédate quieta. Muy bien. De acuerdo. Ahora, consideremos la situación. Al menos no se llevaron nada de la casa, ¿cierto, Fatos? Cierto. ¿Cómo vamos a pagar esa deuda? ¡Dime, Asuman, dime! Espera, tengo una idea. Déjame explicártela, por favor. ¿Está bien? ¿Cómo? ¡Dilo! Pero... ¡dilo! Trabajaré y pagaré esa cuenta, te lo juro, hermana. Quita ese cuchillo, por favor, o habrá un accidente. ¿Escuchaste eso, Fatos? ¡Ella pagará la deuda! ¿Puedes creerlo? ¿Y cómo lo harás? ¿Cómo? ¿Cómo, eh? ¿Cómo vas a pagar la deuda? ¿Venderás toda tu ropa? Bueno, yo trabajaré. Bueno, puedo trabajar horas extras. Por las noches, quiero decir, trabajaré más tiempo de lo que debería. ¿Horas extra? ¿Vas a cantar en bares? ¡Dime, Asuman! No me refiero a nada de eso. Me refiero a que puedo trabajar para organizaciones. Tal vez pueda trabajar como mesera en el restaurante, no lo sé. ¡Claro, Asuman! ¡Qué buena idea! Tu vida de ahora en adelante será este restaurante. ¿Te quedó claro? Trabajarás aquí. Al menos te quedarás donde pueda vigilarte. ¿Escuchaste? ¡Oye! Quédate quieta, Asuman, o cortaré tu cabello. Si estás bajo mi control, no pasará nada de nuevo. Y no volverás a hacer tonterías. Pero aún así te cortaré el cabello. ¿Qué dices, Fatos? ¡Sí, hazlo! Buenos días. ¡Silencio! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! Manami, ¿por qué no los invitas a que pasen? Adelante. No hables, o ya sabes lo que pasará. ¡Adelante, mi hermana! Tengo cosas que hacer, la veré después. Gracias. Está bien. Bienvenido, Denis. Gracias. Denis, tengo algunas cosas pendientes. Te veré luego. Ya lo sé todo. Demet te lo dijo. No, de hecho, Pelin me lo dijo. Vino a verme anoche. Hoy se irá de la ciudad. En serio, lo lamento. Quiero decir que la vida pudo ser diferente para todos. Tienes razón. Pero no es posible corregir el pasado. Creo que debemos valorar lo que tenemos en nuestras manos. La vida me quitó a Pelin, pero me dio a Nazli a cambio. Así que me siento muy afortunado por eso. Tú siempre ganas en todo, ¿cierto? Pero nunca lo olvides. Tu matrimonio no es real. Por ahora. Nos vemos. Hasta luego. Escucha, lamento mucho lo que hice en el pasado, te lo juro, me arrepiento. ¿Puedes escucharme un segundo, ¡cállate! ¡No quiero saber nada de ti! No me interesa, ¿entiendes? Te lo pido. Cometiste un grave error, Demet, y nada puede corregirlo. Ferit, yo solo hice eso porque estaba enamorada. ¡Cállate! Arruinaste la vida de una mujer joven, Demet. Puedo perdonarte por lo que me quitaste a mí, pero nunca te voy a perdonar por lo que le arrebataste a Pelin. Me arrepiento por cada día que pasé contigo, Demet. Lo digo en serio. Nuestros ingresos son los mismos, pero los gastos son cada vez más y más altos. Gracias a Asuman. Debemos encontrar una forma de ganar más dinero. Oye, Nazli, tal vez pueda trabajar como adivina aquí
Puedo leer el tarot, el café o leer la mano. Quizás, Fatos, yo pueda pasar a las mesas vendiendo rosas. Fatos, este lugar tiene una gran reputación. Por favor, tómalo en serio. Hagamos que la gente reserve para ocasiones especiales. Sí, exacto. Como fiestas de cumpleaños, celebraciones especiales, comidas de empresa. Tenemos que empezar a anunciarlo todo. Y también podemos publicarlo a través de internet. La gente debe enterarse de que el restaurante ofrece nuevos servicios. Bien, lo publicaré de inmediato. Ay, sí, la tecnología. Y como japonesa asumes la responsabilidad de inmediato. Sí, soy japonesa, pero no una máquina. Es decir, que tengo un corazón. ¿Y dónde está Tarik? Hace días que no lo veo. Ah, sí, ¿y cómo te va con él? Bueno, se lo encargué a Fatos. Ella me ayudará a conquistarlo. Confío en ella. Haré todo lo mejor que pueda. De nuevo se me acabó el tiempo. Bueno, yo ya me voy. El restaurante y en especial a Suman se los encargo mucho. ¿A dónde vas? Voy al curso de cocina. Te acompaño a la puerta. Necesito un poco de aire fresco. Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Como ven en esos archivos, debido a nuestros análisis y somos dueños de una fábrica de cemento, creo que podríamos beneficiarnos mucho. Pero una nueva fábrica significa un gasto adicional. ¿Calculaste eso? Sí, señor Ferit. Incluso hice una investigación sobre algunas fábricas. Una de ellas es un caso interesante. Tienen sus propias fuentes, pero no pueden manejar el negocio debido a los conflictos de gestión. Si hacemos una oferta, quizás se interesen. Así es. Estoy seguro de que lo harán. De acuerdo. No decidamos todavía. Hay que seguir investigando. De acuerdo. Con permiso. Ya puedes retirarte. Que tengan buen día. ¿Qué piensas? Creo que será una buena inversión. ¿Es considerada? Sí, es buena. Pero hay que estar seguros. Lo sé. ¿Estás revisando el caso de Tahir? Así es. Acudimos a la policía, pero no hay respuesta aún. ¿Qué hay de los camiones? Hablé con los abogados. Continúan sin noticias. Ahora te haré una pregunta. ¿Pelin y tú hablaron? Ay, Tarik, ¿sí? ¿Y no lo confesó hasta ahora? Hasta ahora, así es. Fatos, escucha, no pierdas el tiempo. Creo que tienes que hablar con Tarik. Tal vez debas darle una respuesta. Sí, Tarik, es una persona muy agradable, pero en serio no lo sé, Nazli. No me lo imagino como un novio. Fatos, entonces dile que no es posible. A Manami le gusta mucho. ¿Y yo qué voy a hacer ahora? Tarik no está interesado en Manami. ¿Está enamorado de mí? Quizás si le dices que no cambie de opinión. No, Nazli, no lo creo. Sé que a Tarik no le gusta Manami. ¿Qué puedo decir? Buena suerte con eso. Bien, cariño, adiós, cuídate mucho. Nos vemos, Fatos. Nos vemos. Nunca puedo tomar un taxi en esta calle. Se ha vuelto toda una costumbre. Y Ferit aún no me llama. Estaba a punto de llamarte, Nazli. ¿Por qué? ¿Por algo importante? No, llamaste hace unas horas y no pude contestarte. Bien, no te quitaré más tu tiempo. Mañana al mediodía tienes que estar en el restaurante. ¿Tendremos una junta? No, una revista de negocios. Vendrá para entrevistarte. Ahora debo colgar, estoy ocupada. ¿Gustó el lugar, Zeniha? A mí me gustó mucho. Esas plantas son lindas. A ti las plantas siempre te han gustado. Hola, bienvenidas. Por favor, adelante. Ay, no, gracias. Ay, es un lindo lugar, ¿no lo crees? Es perfecto. Sí, es un lugar muy lindo. Disculpen, ¿qué desean exactamente? Ay, bueno, nosotros tenemos un grupo. Organizamos almuerzos todos los meses y queremos organizar aquí el próximo. ¡Ah!
¿En serio? Muy bien, es grandioso. ¿Y cuántas personas serán? Ah, de 15 a 20 personas. ¿De 15 a 20? Quizá puedan ser mucho más. Sí, puede ser. ¡Qué bueno! ¡Es genial! Bien, entonces, permítame llevarlas por aquí y luego hablaremos. Adelante. Gracias. Podemos hacer lo siguiente. Les daré un menú especial. Tenemos platillos deliciosos para este tipo de eventos. Solamente elijan los que deseen. Les encantarán. ¿Y aquí hacen algún descuento? Por supuesto. Un gran descuento. Ay, me parece muy bien. Estaremos aquí mañana, entonces. La llamaremos por la noche. ¿Está bien? Esperaré su llamada con mucho gusto. ¿De acuerdo? ¿Les gustaría tomar un café? Turco. Sin azúcar. Muy bien. Sin azúcar, turco. Bien, ya regresa con los cafés. ¡Ay, Fatos! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, si Tarik te ve bailar de esa forma, se avergonzará mucho! ¡De eso estoy segura! Tranquila, Suman, por favor. ¿No te das cuenta que estoy muy feliz hoy? Sí, claro, ya me di cuenta. ¿Y por qué tanta felicidad? Tengo una reservación para 20 personas mañana. Son mujeres de la tercera edad, pero son de clase alta. ¡Ay, ya puedo escuchar el sonido del tin-tin de la caja registradora! ¡Excelente! Espero que la voz de Tarik también resuene en tu mente. No piensas ni un poco en él, ¿verdad? Suman, esto es serio, ¿de acuerdo? Primero, debo pensar en la reservación para así encargarme y manejar la situación. Significa que no sabes qué hacer con Tarik. Tal vez por eso bailas como tonta. Suman. ¿Fatos? ¿Alguna noticia de Tarik? Sin noticias aún. Escucha, tengo una idea. ¿Por qué no lo invitamos a tomar el té aquí? Debe estar cansado por el trabajo. Quizá debas mantener un poco de distancia con Tarik. Creo que es lo mejor. Bueno, si tú lo dices. Hola, ¿cómo está? ¿Bienvenida? Shh, por aquí, por favor, adelante, sí. Sí, muy bien. Sí, bien. Todo está bien, Tarik. No. Tomará mucho tiempo. No, iré y le hablaré. Excelente. Sí, todo está bien. Claro, le voy a decir todo lo que siento. Bien, no soy un extraño. Y ella no es una extraña. Claro que no. Perdón. Hablaremos como dos personas adultas. Y si Billy... Oh, perdona. Sí, muy bien. Perdón. Bien. ¿Hablaré con Fatos? Claro. ¿Estoy listo? Claro que sí. Estoy listo. ¿Estás listo? ¡Listo, Tarik! ¡Listo! ¡Listo! Así es. Ay, no, ya lo olvidé todo. Necesito pensar. Eso. Creo que necesito solo dormir un poco. 5 minutos, así es. Creo que eso será lo mejor en este momento. El caso de Peli nos ayudará. Es bueno que haya salido de la nada. Si Demet también ayuda, entonces... Ferit Aslan será derrotado para siempre, te lo juro. Señor, me impresiona. Es un genio en estos juegos sucios. Sí, lo sé. ¿Tú sabes hacerlo? No sé de estas cosas. No tengo idea de nada. Para mí es complicado jugar. Tráelo. Tampoco soy un experto, pero somos los que controlamos todo. Entonces sabemos qué hacer y por lo tanto podemos jugar. Por ejemplo, estos peones no importan. Quiero decir, en el juego sí importan, pero no para nosotros. ¿Quién era importante para ambos? Resul. Él era importante. Nos dimos por vencidos con él debido al problema del congelador de Demet. Por lo tanto, todos son peones. ¿Entiendes? El caballo. Y aquí tenemos el alfil. Nuestro rival tiene un caballo. ¿Quién es? Tahir el espía. ¿Qué le hicimos al caballo? Nuestra hermosa reina Demet le disparó al caballo. ¿Y luego qué hicimos? Colocamos al alfil entre el enemigo y lo disfrazamos. Hicimos eso para que nadie se enterara de que Jan es nuestro alfil, para que pueda informarnos. ¿Me entiendes?
Sí, señor, entendí, pero dígame. Aún no sé quién soy yo en este juego. Ah, buena pregunta. Eres nuestra torre. Tan fuerte como una roca. El más confiable. ¿Entiendes? Se lo agradezco, señor. Aprenderás, Bekir, aprenderás. Mira, el alfil ya llegó. Hola, Jan, ven. Hola, señor Hakan, ¿cómo está? Bien, Jan, bienvenido. Hola. ¿Dónde estabas, muchacho? Llegas tarde. Fue difícil llegar aquí, señor, lo siento. Sí, te comprendo, Bekir y yo a veces nos perdemos en esta ciudad tan grande. ¿Puedes creer eso? Y por cierto, esta cafetería es triste. Me recordó la universidad. Bien, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Tienes noticias para mí? Sí, mi posición en la empresa es buena, señor Hakan. Trabajo en nuevos proyectos para que confíen en mí. Bien, bien. Nuevas inversiones y nuevos proyectos significan nuevas oportunidades. Sí. Tengo algunos planos, señor Hakan, pero debemos ser precavidos, porque puede que al final la empresa tenga graves problemas. Sí, tomaremos precauciones. Muéstrame los planos. Se lo agradezco mucho, profesora Nasli. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Es bueno trabajar con usted, señora Nasli. Los estudiantes la quieren mucho. Si está de acuerdo, me gustaría que pudiera continuar para que siga dando clases. Sí, claro. Hablaré con el consejo y le llamo luego. Se lo agradezco mucho. Nos vemos. Nos vemos después. ¡Nasli! ¡Ay, ya te vas! ¡Qué horror! Está terrible el tráfico de la ciudad hoy. La verdad, pensé que ya te habías ido. Creo que ya no tienes nada que hacer aquí. Aún hay algunos proyectos. ¿Tomamos un café juntas? Podemos hablar. Debo regresar al restaurante. Por favor. Vi un lindo lugar cuando venía en camino. Ven. Muy bien. Mustafa, un café americano para las 7. Manami, tengo algo que decirte. No sé cómo decirte esto, pero al parecer, Tariq quiere a otra persona. ¿Pero a quién? ¿Cómo? No preguntes. Porque no sé, pero está claro que hay alguien más. Fatos, ¿qué estás diciendo? ¿Te lo dijo Tariq? Lo presiento. Es decir, yo conozco muy bien a Tariq. Puedo notar que le gusta a alguien más. No me rendiré, no importa. Manami, no quiero que te arrepientas. Creo que es mejor que te rindas. No, no. Yo jamás me rindo. Esa chica no logrará conquistarlo. Tariq será mío. Voy a luchar por el amor de Tariq. Fatos, necesito un poco de ayuda, por favor. Sí, entendido. Sí. Regresaré a trabajar. Adelante. Adiós. Gracias. Sí, sí. Está bien. ¿Estoy listo? Estoy listo. Oh, claro, bien. Hablaré con ella. ¿Lo haré? ¿Estoy listo? Sí, listo. Listo, listo. Me siento mejor. ¿Me ayudó a dormir? Mucho. Excelente. Pero esperaré aquí 5 minutos también. Solo 5 minutos. Solo 5 minutos. 5 minutos. Sí, solo 5. Solo 5. Está bien, solo voy a esperar aquí. Será muy poco. Llegaré a tiempo. Aún no puedo decidirme. Digo, si regreso a esta ciudad, será un enorme cambio para mí. Todo depende del negocio. ¿Qué tipo de negocio? Adivina. Estoy segura de que no eres chef. Soy arquitecto. Pero un arquitecto que también quiere aprender a cocinar. Pelin, ambas sabemos que no viniste aquí para eso. Dijiste que querías conocerme. Sí, es cierto, es verdad. Pero no puedes conocer a alguien en tan solo 5 minutos. Así que vine de nuevo hoy. Pensé que tal vez podría aprender más sobre ti. No sé por qué quieres aprender más sobre mí. Realmente no lo sé. Pero yo sí aprendí algo sobre ti. ¿Qué? No entiendo. Tu pasado con Ferit. ¿Entonces Ferit te lo dijo? Así es. ¿Por qué no debería? Está bien, me descubriste, lo acepto. Espero que no estés molesta conmigo, pero no es algo que podía contarte, Nasli. Ferit me dijo todo lo que tenía que saber. No te preocupes. Y no hay motivo para que me moleste. Ni siquiera te conozco.
Adiós, vuelva pronto. Fatos. ¿Cómo estás? Quiero decir, sobre la entrevista, ¿cómo estuvo? Tariq, acompáñame. Tariq, escucha. No sé cómo decírtelo, pero es está que... Está bien. Yo, comprendo. No hay problema. Tú tranquila. Descuida. En serio. Escucha, no quiero romper tu corazón. No, descuida. No, claro que no. ¿Por qué romperías todo mi corazón? No hay razón. Eso es muy normal. Así es la vida. Pero seguimos siendo amigos, ¿verdad? Ay, claro que sí, Fato, sí. Seremos amigos por siempre, recuérdalo. Tranquila, no hay problema, todo está bien. Descuida, sí, estamos muy bien, ¿de acuerdo? Bien, bien. Vine a tomar un poco de té con ustedes. Voy adentro. Está bien. Bien. Con permiso. ¡Ay! Estoy bien. Buenas tardes. ¿Tari? Ay, vaya. Me asustaste un poco, Manami. Solo quería venir a saludarte. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Pero, ¿qué pasa? Te ves un poco triste. No, yo... Generalmente soy así, es normal. Es mi estado natural. Pero estoy bien. No, no. Algo anda mal. ¿Te rompieron el corazón? ¿Fue difícil? Bastante difícil. ¿Ustedes terminaron? No. Nosotros no estábamos saliendo, es decir, no fuimos novios. Escucha, ¿quieres hacer aikido mañana? ¿Qué? ¿Aikido? Sí, aikido. Lo practico de vez en cuando, te quita el estrés, te ayuda mucho. ¿Vamos? ¿En serio? Bien, vamos. Me gusta ir al spa. De vez en cuando sudas y te quita el estrés. Estaba planeando ir para allá, pero vamos al aikido. No es shu, golpear una y otra vez, ¿no es cierto? No es un deporte tan violento, pero se trata de defensa. Es muy bueno, créeme. Muy bien, es para defensa. Shu, genial. ¿Nos servirá? Vamos al aikido. Hagámoslo, muy bien. ¡Excelente! Aikido. Claro, te gustará. Sí. ¿Por qué fuiste a la fiesta? Pudiste decir que no. La verdad pensé que podría volver a ser amiga de Ferit, es todo. Dime por qué piensas eso. Bueno, pasaron años después de separarnos. Conocimos a otras personas y fuimos a diferentes lugares. Todo cambió, pero podemos ser amigos de nuevo, ¿por qué no? Me gustaría ver a Ferit como un buen amigo. Y creo que Ferit está de acuerdo. ¿Eso crees? Ferit y yo éramos unidos. No solo fuimos novios, sino muy buenos amigos. Nuestra relación terminó, pero ¿por qué deberíamos renunciar a ser amigos de nuevo? Dime cómo te va con Bulut. Debe ser muy difícil. No es nada difícil cuidar a Bulut. Yo lo quiero mucho. Haría cualquier cosa por él. Era muy cercana a su familia y cuando escuché del accidente, caí en una gran depresión. Yo intenté llamar a Ferit en ese momento, pero no pude hacerlo. Es difícil expresarse ante esa situación. Sí, eso lo sé. Otra razón por la que tenía mucha curiosidad era por Bulut. Quería saber cómo es tu relación con él. Como dije antes, yo era demasiado unida a todos ellos. Tienes curiosidad por muchas cosas. Ven a visitarnos. Podemos comer juntos, beber y hablar. También podrías ver a Bulut, ya que tienes mucha curiosidad. Sí, claro. Eso me encantaría. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Ay, Nazli, en serio perdiste totalmente la cabeza.
Bien, bien, entendemos que la hayas invitado a la fiesta por error, pero ¿por qué la invitaste a tu casa? Ay, las exnovias siempre serán las exnovias. Son como botellas para reciclar, tardan siglos en desaparecer. ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Invitó a Pelin a su casa? Fatos, no lo entiendes, tuve que invitarla. Vamos a ver qué pasa. Realmente quiero saber la relación que tenía Ferid con Pelin y solo lo sabré si ella viene a cenar aquí. Ah, ya veo. Los colocarás uno al lado del otro y entonces verás cómo reaccionan ambos. Muy bien, ¿y qué te dijo Ferid? No sabe aún, es una sorpresa. ¡Ay, Nazli! No puedo creerlo, eres mala, vas a sorprender a Ferid. Y tomarás la foto en ese momento y así te enterarás de todo. Yo jamás podría pensar en hacer algo así en mi vida. ¿Qué dijo? Fatos, ¿por qué no entiendes a lo que me refiero? No me importa si fue su exnovia. Solo quiero saber por qué está aquí. ¿Y qué quiere hacer? Averiguaré su plan. Sé que algo trama. Quiero saber por qué sigue aquí. ¿Por qué no vuelve? ¿Qué quiere? ¿Qué la detiene aquí? Qué bueno que la invitaste a tu casa y no a un restaurante. Pelin debe ver lo cálida y dulce que es tu vida. Porque estoy segura de que tu felicidad la golpeará muy fuerte. Oye, Fatos, ¿no crees que estás exagerando un poco? Harás una excelente cena. Ah, estoy segura. Ella no sabrá qué decir. Solo sujétala y haz que caiga al suelo. Después pisoteala. Pasa sobre su cuerpo. Incluso, un cabello tuyo es más valioso que esa peli. Gracias, Fatos. Nadie puede apoyarme tanto como tú lo haces. En serio. Debo colgar. Asuman que se porte bien. Está bien, amiga. Te quiero mucho. Adiós. ¿Qué dijo? No dijo nada. No dijo nada. Cuéntame. Asuman. Bien. Primero, pongamos la mesa y luego me cuentas todo. Bien. De acuerdo. Vamos. Ven. Tu casa es realmente hermosa. Muchas gracias. ¿Crees que Ferid llegue pronto? Sí, sí. No tardará. Bulut está arriba haciendo su tarea. Más tarde estará con nosotros. Él cenó temprano. La última vez que vi a Bulut era muy pequeño. Recuerdo el día que nació. Nunca había visto a Ferid tan emocionado. Ferid y Bulut son muy unidos. Es bueno que hayas alejado a Bulut de Demet. ¿Demet? ¿Tú la conoces? Sí, lamentablemente sí, no me agrada. Solíamos estar juntos. Demir, Zeynep, Ferid y yo. Y a veces también Denis. ¿Eres cercana a Denis? En el pasado, claro. Claro. Después de que Ferid y yo terminamos, me alejé de Denis. ¿También eres cercana a Denis? Es un buen amigo mío. Listo. Vamos a la sala y esperemos a Ferid. ¡Claro! ¡Ah! Ya llegó. Bienvenido, querido. Hola, ¿qué tal? No sabía que teníamos visitas. Ah, sí. Olvidé decírtelo. Me encontré a Pelin esta tarde y dijo que quería ver a Bulut. Así que la invité a cenar. Muy bien. Bienvenida. Te lo agradezco. Yo regreso enseguida. Es momento de pasar a la mesa. Sí. Siéntate aquí. Cariño. Cariño, ¿por qué lloras? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa contigo? Quiero que lo entiendas. Hay cosas que no se pueden cambiar, cariño. Solo intenta aceptar todo como está, Demet, ¿de acuerdo? Bien, levántate, por favor. Vamos a cenar. No entiendes. Todos me odian. Denis. Ferid. Ay, querida. ¿A Ferid no le agradas? Qué pena. Pero a Ferid nunca le agradaste, Demet. Y tu hermano Denis siempre ha estado en las nubes. Cuando te expulsaron de tu familia, él no fue nadie para abrir la boca y reclamar. Solo hay una persona en este mundo que te ama y soy yo. Pero yo ya no te amo. Pero me amaste. Y me amarás de nuevo, no te preocupes, todo a su tiempo. Vamos, cálmate. Bajemos como marido y mujer y cenemos. Pedí que cocinaran tus platillos favoritos. Yo no quiero cenar. No tengo hambre.
Demet, jamás olvides que yo soy el jefe aquí y ya estoy harto de ti. Ahora, cálmate y compórtate. Bajemos y cenemos de una maldita vez, ¿de acuerdo? No lo voy a volver a repetir. Probando 1, 2. Probando 1, 2. Todo estuvo delicioso. Gracias, Nazli. Buen provecho, Pelin. Si te instalas aquí, puedes venir a nuestro restaurante. Ferit, ¿tú sabías eso? Pelin pronto se mudará a Estambul. ¿Y tu trabajo? Voy a renunciar a la empresa y trabajaré aquí de nuevo. Me di cuenta de que he extrañado mucho mi ciudad natal. Es una decisión bastante apresurada. Piénsalo, tal vez podrías equivocarte. Pero esta ciudad es tan adictiva que no es posible resistirse. ¿No es verdad, Nazli? Sí, así es, Pelin. Y por fortuna, mi casa, mi trabajo y mi escuela están aquí. Y eso en verdad me encanta. De lo contrario, preferiría vivir en un pueblo muy pequeño. Eres de Antioquía, ¿cierto, Nazli? Entiendo. Es difícil mantenerse en pie aquí si vienes de un pueblo pequeño. Yo puedo mantenerme fácil, ya que soy una persona de ciudad al igual que Ferit. Pelin, creo que estás equivocada en lo que estás diciendo. Es la misma situación para todos los que nacieron en enormes ciudades. Creen que pueden vivir tan sencillo, pero no es verdad. Los problemas están en todas partes. No importa si eres chef o una mujer de negocios. De no ser así, todo el mundo viviría sin dificultades. Puede que sí. Yo nací en Estambul y viví en Nueva York. Siempre me instalé en ciudades. No conozco los pueblos. No tengo idea de cómo son. ¿Y eso por qué? ¿No has estado en Bodrum o en otros pueblos? Ferit, ¿ese restaurante con una gran vista al mar aún existe? No sé. No he estado allá en mucho tiempo. Nazli, ¿alguna vez has ido? Aún no, no he ido. Ferit, ¿por qué no la llevas? Estoy segura de que le encantará. Seguramente. ¡Tío! ¡Ya terminé mi tarea! ¿Estás listo para jugar? ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Aquí estoy! Ven aquí, pequeño monstruo. Ah, bien hecho, terminaste tu tarea. Esta señorita de aquí vino a verte. Su nombre es Pelin, es amiga mía y de tu mamá. Hola. La última vez que te vieras tan pequeño, pero ya creciste mucho. Gracias. ¿Me dejarías abrazarte? Gracias. ¿Aquí tienes? ¡Ay, es bueno que hayamos venido aquí! Todos esos eventos como la corte, el accidente, mi hermana... Estábamos bastante aburridos. Me siento bien ahora. ¿Qué dices? Dije que estábamos bastante aburridos. Es bueno haber venido. Es decir, parece que envejecimos en 2 semanas como si fueran 2 años. Pero disfrutaremos esta noche y nos divertiremos. ¡Vamos, baila un poco! No estoy de humor para bailar, pero puedo acompañarte moviendo la cabeza. Es bueno haber venido. Dejé el bar hace mucho. Si fuera mi hogar, nunca saldría. ¿Qué podría hacer afuera? Todo lo grandioso de la vida lo puedes encontrar aquí. Hay música, baile, ambiente. Tienes razón. De nuevo, tengo razón.
Vaya, vaya. Piedra, papel o tijeras. Hiciste trampa. Qué tramposo, otra vez. Piedra, papel o tijeras. Bien. Tío, tío. Otra vez. Piedra, papel o tijeras. 3-0. Aquí tienes tu agua. Gracias, Nazli. Bulut, ¿crees que podemos jugar juntos? ¿Por qué? Bueno, creo que podríamos hacer algo juntos. Tal vez sea divertido. ¿Quieres jugar con soldados? ¿Quieres jugar con ellos? No tengo ganas de jugar con mis soldados ahora. Entonces juguemos a decir palabras. Por ejemplo, yo te digo una palabra y tú dices otra comenzando con la última letra. Por ejemplo, yo digo carne y tú... Erizo. Así es. ¿Quieres que juguemos? No, es aburrido. Nazli, creo que debo irme a la cama. Sí, tienes razón. Ya es un poco tarde. Además, esta noche tenemos una invitada que atender. Lo siento, debo irme a la cama. Si duermo tarde, no podré despertarme a tiempo. Estoy muy impresionado por tu preocupación por tu horario, Bulut. Ve directo a la cama, vamos. Buenas noches a todos. Buenas noches, querido. Él es así. Normalmente intenta dormirse tarde. Ahora dice que tiene sueño. Debo llevarlo a la cama. Enseguida regreso. Voy a preparar café. ¿Dónde está el baño, Ferit? A la derecha. Oye, Demet, no quiero interferir, pero ya fue suficiente. ¿Qué haces? ¿Por qué has estado bebiendo tanto? Has bebido todo el día, comenzaste en la mañana y no comiste nada. Estás perdiendo el control, Demet. Solo déjame en paz. ¿Perdí el control? Más bien perdí todo mi honor. Ya no me molestes. Dame eso. O te daré una buena lección. Tú jamás has bebido tanto. Y de pronto te convertiste en una alcohólica. Dime, Hakan, ¿por qué me tienes atrapada? ¿Cómo asesinaste a mi hermano? ¿Los delitos que cometiste? ¡Cuéntame! Demet, esto no tiene sentido. Estás ebria. Basta. Oh. ¿Qué pasa? Siempre... ¿Dijiste que siempre éramos solo nosotros dos? ¿Que no había nadie más para ayudarnos? ¿Por qué no me dices? Dime cómo ordenaste su muerte. No sirve de nada hablar de esa manera, Demet. Entiéndelo. Entonces, tienes el valor de asesinar a mi hermano, pero no tienes el valor de hablar de ello.
¿Por qué? ¿Qué te pasó? A ti te gusta presumir. ¡Habla ya! ¡Habla! ¿Me gusta presumir? ¿Crees que eres valiente, no? Ya me cansé y ahora sí vas a escucharme. ¿Acaso tienes el valor para hacerlo? ¿Ah? Sí. Entonces escúchame, lo hice yo. Yo ordené la muerte de tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque quiero ser más feliz contigo. Quiero todo lo que tiene Ferita Slam, pero no así. Yo soy un mejor hombre, ¿lo entiendes? Y sobre la muerte de tu hermano, hice un gran plan, mi querida Demet. Te cuento. Seguí a tu hermano y a su esposa durante más de 3 semanas. ¿Qué hacen? ¿Qué comen? ¿Qué beben? ¿A dónde van? ¿Dónde irán? ¿Qué es lo que harán? ¡Todo! Contraté a un hombre, un gran experto en autos, el cual hizo un trabajo impecable. Tomó un pequeño trozo del auto de tu hermano. Y así el accidente pasó. ¡Bum! Deja eso. Pero te confesaré otra cosa. Yo no sabía que Pulut también estaba en ese auto. De ser así, jamás hubiera dejado que mis hombres actuaran. ¡Te lo aseguro! ¿Satisfecha? ¿Ya te sientes mejor? ¿Podemos volver a nuestra vida? ¿Lo juras? ¿Estás bien? ¿Segura? ¿Regresarás a tu vida de alta sociedad? ¿A tu ropa con clase? ¿Tus joyas caras? ¿Volverás a la normalidad? ¿A tu vida llena de lujos? ¿Te arreglarás de nuevo? ¿Volverás a ser tú? Muy bien. Entonces tengo una sorpresa para ti. ¿Estás lista? ¡Tadán! ¿Te gusta? Dame tu mano. Ah, bien. Qué bueno. Oh, sé la medida de tu dedo, cariño. Demet, estoy haciendo todo por nosotros. Puedo y haré todo por tu felicidad. ¿Entiendes? Se ve hermoso. ¿Te gustó? ¿Eh? Muy buen café, gracias. Provecho. Bueno, ya debo irme. Buenas noches, Pelin. Que descanses. Ambos trabajaron, deben estar cansados. ¿Ese no es el libro que te di, Ferit? No sé qué libro dices. Ana Karenina. ¿Lo leíste, Nazli? Lo leí cuando estaba en la escuela, pero no recuerdo mucho de qué trata. Ay, debes leerlo otra vez. Se trata de los celos, es muy buen libro. Pelin, gracias. Pero hoy en día no tengo mucho tiempo para leer sobre los celos. Aún así, te lo agradezco. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Te acompaño a la puerta. Ana Karenina. Come on.
Oye, ¿no bailaste conmigo esta noche? ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? ¿Acaso te aburriste, ah? Les advertí que no aceptaran a ese tipo. ¿Qué? ¡Homer! Diga, ¿qué quiere, señor? Les dije que no aceptaran a ese tipo. ¿Le pido que se vaya? Que se quede aquí, pero solo esta vez. Entendido. ¿Y cuál es tu problema con ese hombre? Solo míralo. Cree que no me doy cuenta de que está viendo. Guarda, guarda. ¿Acaso estás celoso por mí o qué? ¿Celoso? ¿Yo? ¿Ahora de qué estás hablando? Ya entiendo. No te gusta que otro hombre me vea. No, es solo que no me agrada. Tenis, ¿no te parece que pasamos mucho tiempo juntos? Fue por las circunstancias. Creo que por eso. ¿Así que niegas que nos necesitamos el uno al otro? Te has convertido en una buena amiga para mí, Asuman. Gracias. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si es mucho más que una amistad? No lo creo. Te confundes. ¿Por qué? Porque te doy lástima. Bueno, tenemos cosas en común. Tú y yo nos parecemos. ¿Nunca lo pensaste, Dennis? Tal vez yo sea la indicada para ti. Tal vez todo sucedió para que estuviéramos juntos. Asuman, cambiemos de tema. Escucha, Al ya no está. Y yo no voy a ser tu niñera, ¿cierto? Asuman, nuestra relación solo se basa en la amistad. Nada más. No lo volveré a repetir. Iré por algo de beber. Llamé un taxi para Pelin. Hay que ir a dormir. Pelin tenía razón. ¿Sobre qué? Ferit, ella fue la que te dio este libro. No estoy seguro de eso, no recuerdo bien. Encontré esto. ¿En ese libro? Sí. No tengo la costumbre de poner fotos entre las páginas de un libro, Nazli. Tal vez alguien la encontró y la puso ahí cuando me mudé aquí. Que los buenos tiempos nunca terminen. No tengo idea. Me iré a dormir. No lo entiendo. ¿Qué es lo que intenta hacer esa mujer? ¿Qué planeas hacer entonces? No lo sé, pero encontraré la forma de pagar todo. ¿Por qué te preocupa el dinero? Siempre hay una forma de resolver todo. Eres una chica muy joven y hermosa. Puedo ayudarte. Toma. Llámame mañana y puedes venir a trabajar por la noche. Musafer Bellas. ¿Qué pasa? Solo hablábamos. Solo charlaban. Espera aquí y charlaremos. Ven aquí, Asuman. Denis, suéltame ya. ¿Qué estás haciendo? Soy una chica soltera. Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué pretendes? No puedes decirme qué hacer. Asuman,
Llegaste conmigo y saldrás conmigo. Te llevaré de regreso. Siéntate y espera. ¿Qué haces aquí? Nada en especial. Solo hablamos. Dijo que no eres su novio. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué me pongo así? Cierto, somos amigos. Ella es una gran amiga. No es como las chicas a las que tú estás acostumbrado. Si te vuelvo a ver aquí cerca de ella, tendrás serios problemas. Está bien. De todos modos, ya me iba. Oye, Azuman, ¿por qué te dio su tarjeta? Dijo que tiene un evento. Le dije que buscaba trabajo. Luego dijo que podría trabajar como mesera. Sonaba muy convincente. Estoy considerando mi situación en este momento. Ese hombre no es como la gente que conoces, ¿está bien? Y no te preocupes por el dinero. Dame la tarjeta. ¿Por qué me miras así? Dame la tarjeta. De acuerdo. ¿Mucho mejor? Mejor. Vámonos. Espera un minuto. Ya casi estoy lista. ¿Podemos hablar, Nazli? ¿Sobre qué quieres hablar? Bueno, no quiero que Pelin nos ocasione problemas. A mí no me causa problemas. No te preocupes. Ese libro y esa fotografía... Ferit, las personas se regalan libros. Y a veces colocan fotografías entre sus páginas. Además, esas fotografías forman parte de los recuerdos que tienen en común. Es normal, no hay problema. Dices que por ti no hay ningún problema, ¿cierto? Nuestro matrimonio no es real, Ferit. Yo nunca lo olvido. Espero que tú tampoco. Mientras no haya nada que haga infeliz a Bulut, no me importa lo que hagas. Está bien. Por cierto, la entrevista que nos harán es hoy. Por favor, ve al restaurante al mediodía. Ahí estaré. Somos socios. Pelin no es importante. Por favor, no olvides llegar a tiempo. Tengo que irme. Patos, tenías que haber visto a Denis anoche. Yo estaba hablando tranquilamente con Musafer y cuando lo vio, ese chico bohemio y pacífico desapareció. Y vi a un hombre decidido a pelear por mí, de verdad. Ay, Patos, yo le gusto. Se siente bien a mi lado, lo sé. Me lo ha demostrado. Somos uno para el otro. Sus ojos están abiertos, pero su percepción no. Es lo único que falta. Estoy tan emocionada. Pero yo le daré un pequeño empujón y le ayudaré a que se dé cuenta. ¿Qué opinas, Patos? Estoy de acuerdo, Azuman, lo que tú digas. Además, es imposible no estar de acuerdo contigo. ¡Qué bien! Pero, de todo lo que dije, ¿en qué estás de acuerdo?
veo que estás perdida en tus pensamientos. Asuman, escuché todo lo que dijiste, pero no creo que sea verdad. No quiero que te metas en más problemas, es todo lo que quiero decirte. Entonces, no digas nada. Mejor resuelve tus propios problemas y a mí déjame tranquila. ¡Ay, Asuman! ¿Por qué no llega el autobús? ¿Te gusta? Vaya, Manami, este lugar me parece fantástico y muy interesante, me gusta mucho. Pero quiero confesarte, me confunden todos estos deportes. Karate, jiu-jitsu, aikido, judo, no sé cuál es la diferencia entre ellos. Tarik, en realidad todos tienen una gran similitud. Te lo diré de esta forma, se parecen, pero al mismo tiempo son diferentes. Vaya, qué filosófico, Manami, muy bonito. Pero, ahora es momento de algo de acción, es lo que he estado esperando. ¡Shh! ¡Ya! ¡Golpéame! ¿En serio? ¿Eso quieres? Sí, ¡golpéame! ¡Justo aquí! Déjame ver tus manos. Está bien, no son muy grandes. Podré soportar el golpe. ¡Shh! ¡Ahora! Yo no puedo. No voy a golpearte. ¡Pero eres una experta! No sé hacer eso. Solo sé cómo defenderme, Tarik. ¡Ay, por favor, Manami! ¿Entonces a qué vienes aquí? ¡Ay! Yo no puedo golpearte porque eres una mujer. Bien, mejor. Vamos a hacer otra cosa. Algo donde puedas ganarme. No, Tarik, espera, espera. Atácame primero y yo me defiendo. Manami, ya te lo dije. No puedo atacar a una mujer. Es imposible. Yo nunca haría eso. Entiéndeme. ¿Corre hacia mí? ¿Hacia ti? Sí, corre hacia mí. ¿Estás segura? Claro. Lo haré. No tengas miedo. No lo tengo. Vamos. ¡Ush! ¿Ah? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Manami! ¡Qué bien se siente! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Te lo pido, por favor! ¿Te encanta? ¡Ah, sí, sí! ¡Te lo juro, Manami! ¡Me siento como un ninja! ¡Qué bien! ¡Ah! ¿Es Dennis de nuevo? ¡Me llama todo el tiempo! ¡Me busca! Dime, Dennis. ¿Recuerdas el dinero que debías en la escuela? Claro, ¿qué pasó? Se acabó. No tendrás más problemas. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Me echaron de la escuela por no pagar. ¿Es eso, verdad? No, yo pagué. No te preocupes por ese dinero. Tampoco tendrás que buscar otro trabajo. Lo único que debes hacer es ser una buena estudiante y graduarte con buenas calificaciones. ¡Muchas gracias! ¡Estoy tan feliz! No tenías que hacerlo, pero me alegro de que lo hayas hecho. Siempre me he preguntado qué se siente ganar dinero en la lotería y ahora ya lo sé. Siento eso exactamente, que gané la lotería. En realidad, creo que tú eres mi premio. Asuman, solo quisiera pedirte que te alejes de Musafer. Ese hombre no es bueno. Especialmente para ti. ¿Entiendes? De acuerdo, entiendo. No te preocupes. Si por alguna razón te encuentras con él, aléjate de inmediato. Está bien. Me alejaré de él. Te prometo que lo haré. Además, prepararé el desayuno cuando quieras y lavaré todos los platos. Está bien. Acepto. Nos vemos. Nos vemos. Hola. Bueno, las personas enamoradas hacen esto. No me malinterpretes. ¿Sabes a lo que me refiero? Tal vez estoy exagerando un poco, pero estoy segura de que me ama. Ayer le gustabas y hoy te ama. Sí, mañana te propondrá matrimonio. Oye, Asuman, ¿cómo vas a explicar esto a Nazli? Te aconsejo que pienses bien lo que vas a decirle. ¡Ah! ¡Qué bien, Manami! ¡Justo ahí! ¡Sigue, sigue! ¡Eso es, Manami! ¡Golpéame más! ¿Así? Sí, así. ¿Quieres más? ¡Ahora tírame al piso! ¡Ah! Pero tampoco me subestimes, porque debo decirte algo. Yo crecí con las películas de Jackie Chan. ¿Sí? ¿En serio, Tarik? ¿Tarik, te duele mucho? ¡Oh, no, 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 no! ¡No me duele!
duele nada. Todo está bien. Puedes hacer más presión. Me gusta esa sensación. ¡Ah! ¡Sí, qué bien! ¡Ah! Es como cuando dejas una llave abierta y escuchas el agua correr y vas al baño a cerrarla. ¡Sí, que sí! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Sigue haciéndolo así! ¡Ah! ¡Presiona como si estuvieras exprimiendo un limón! ¡Exprímelo! Tarik, ya está bien. Suficiente. Oye, parece que lo que quieres es que te torture. ¿Sabes, Manami? Siempre había querido que me golpearan de esa forma. Y me siento muy afortunado. Me lanzaste como si fuera un costal de papas. Pero ahora me siento mucho mejor. Aunque no sé si mis órganos cambiaron de lugar. Tarik, no te preocupes. Mira, tu corazón sigue en el mismo sitio y está latiendo. Sí. ¡Súper! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Debes intentar algo más conmigo, te lo pido. ¿Tienes nunchakus aquí? Debe haber. ¿Por qué no me golpeas con ellos? ¿Qué dices? Tarik, ya fue suficiente. No te volveré a traer a sitios como este. No me digas eso. Siempre he querido que me golpeen con nunchakus. ¿En verdad? Tarik, no digas tonterías. Nada de nunchakus. Además, lo único que hay aquí son katanas de kendo. Perfecto, muy bien. Aquí tienes, muy bien. Ahora, me golpearás solo una vez, justo aquí, ¿de acuerdo? ¡Golpéame! ¡Ush! Tarik, no te golpearé con esto. ¿Por qué no? ¡Estoy preparado! No lo haré, no insistas. Anda, vámonos. No me detendré hasta que lo hagas. Muy bien. Manami, te lo juro. Eres una mujer maravillosa. Aquí está nuestro café de la mañana, porque sin él no podemos hablar. Creo que hoy no podré disfrutarlo. Es imposible, Fatos. Cuéntame todo lo que pasó, dime. Tendré que hacer solo un resumen. ¿Recuerdas lo que dijo Asuma? Ajá. Creo que tiene razón en relación a Pelin. En realidad estoy muy segura. Fatos, hay algo muy extraño en ella. Sospecho que está tramando algo, pero aún no lo descubro. ¿Crees que sea algo muy malo? Eso es lo más probable. Es muy amable, sonríe, pero en el fondo no le creo. Estoy segura que no es sincera, oculta algo. No. Su actitud con Bulut, Ferit y conmigo es muy cordial. No comete ningún error, es perfecta, pero me doy cuenta de sus miradas. Hay algo que me intriga. Sé que tiene malas intenciones. Pude notarlo desde el primer momento. Solo una mujer puede sentir eso. Los hombres no. En una ocasión, nuestras miradas se encontraron y ella se volteó. Tal vez me oculta algo. He pensado que la estoy juzgando mal, pero no creo estar equivocada. No, Nazli. Yo confío en tu instinto. No puedes equivocarte. Si lo sientes, es cierto. Fatos, no sé qué es lo que está tramando. Han pasado muchos años desde que fueron novios, pero de algo estoy segura. Esa mujer le causará problemas a Ferit. No sabemos por qué terminaron. Tal vez aún no lo supera. Es muy extraño. Las cosas le han resultado a la perfección, como si hubiera planeado cada detalle con anticipación. Por ejemplo, empezó a hablar sobre libros y señaló uno en el librero. Luego habló sobre el pasado y dijo que ella le había regalado ese libro a Ferit hace algunos años. Es decir, de alguna manera me dirigió a ese libro. Cuando se fue, lo tomé. Y entre las páginas de ese libro, ¿sabes qué había? ¿Qué? Encontré una fotografía de ella y Ferit juntos. Estaba entre las páginas. ¿Cómo pudo saber que esa fotografía seguía en ese libro? Ella la puso ahí, estoy segura. Lo hizo a propósito. Buen provecho. Gracias. Muchas gracias. ¡Está mintiendo! Es Géminis con ascendente en Escorpio. Típico. Fatos, ¿cómo supiste su signo zodiacal? Porque publicó una fotografía de su cumpleaños. Estaba en las piernas de su madre y su tía escribió algo en los comentarios. Por eso pude saber que su signo es Géminis con ascendente en Escorpio. Por eso lo sé. ¡Ahí tienes! Fatos, te escucho y no puedo creerlo. Ay, Nazli, esa chica es muy extraña. Tenemos que vigilarla muy de cerca. Yo también me di cuenta y quise investigar un poco. Solo fue eso. Esas personas, los Géminis con ascendente en Escorpio, son rencorosas y siempre se obsesionan con la venganza. Por fuera sonríen y dicen cosas lindas, pero en realidad tienen otros planes en la cabeza. Fatos, tengo mucho miedo de que un día la policía venga a detenerte. No digas eso ni en broma, Nazli. La cabeza me va a explotar. ¿Crees que Ferit acepte algo así? Pelin
Escucha, este plan es perfecto. Ni siquiera el mismo Ferit Aslan, que es tan astuto, podría haberlo pensado mucho mejor. No lo va a rechazar porque tú le presentarás el proyecto. Y estoy seguro de que lo va a aceptar. A ti no podrá negarte nada. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Bien. ¿Es un trato? Sí, lo es, lo es. Tú no tienes que pensar en los detalles del plan. Yo me haré cargo de todo y te facilitaré el camino. Así tú podrás continuarlo tranquilamente, ¿me entiendes? Tú solo tienes que convencer a Ferit. ¿Es todo lo que tienes que hacer? Está bien, Hakan. Empieza a prepararlo todo. Yo me ocupo de lo demás. Quiero visitar las oficinas de la empresa después de tantos años. Muy bien, hazlo. Será divertido. Ese lugar es perfecto para una mujer como tú. No tienes que preocuparte por nada. Te juro que todo saldrá perfecto. ¿Sabes por qué? Porque quiero ser más feliz contigo. Quiero todo lo que tiene Ferit Aslan, pero no es así. ¿Ya lo entiendes? ¿Comprendes? Contraté a un hombre que es un experto en autos, el cual hizo un trabajo tan impecable. Tomó un pequeño trozo del auto de Demir. Y así fue como el accidente pasó. ¡Pum! Este es mi tesoro. No sabía que Bulu también estaba en ese auto. De ser así, jamás hubiera dejado que mis hombres actuaran. Los arquitectos que se postularon para trabajar en el proyecto de la Marina acaban de llegar y están aquí. 7 empresas enviaron solicitudes. Buen día, bienvenidos. No se levanten, por favor. Buen día. Buen día. Muy bien. Buen día a todos. Iré directo al punto. La marina que queremos construir, antes que nada, tiene que ser única y muy actual, por supuesto. Con una visión diferente, algo novedoso. ¡Mira, pásale! ¡Qué gusto verte! ¡Ay, mira, me encanta! ¡Hola, No veo cuál es la diversión en este tipo de reuniones. De verdad, no lo entiendo. Yo creo que debe ser muy divertido. Se reúnen y pasan un momento agradable juntas, divirtiéndose. Miren, deben ser amigas desde hace años. Mi mamá y sus amigas hacen lo mismo. Asuman, ¿acaso crees que tú perteneces a la familia real? Pareciera que nunca has visto una reunión así. Patos, tal vez a ti te gusta pasar demasiado tiempo con tu mamá y sus amigas, pero a mí no. Yo siempre tengo cosas más importantes que hacer, no pierdo el tiempo. Bueno, dejémoslas tranquilas. Nosotras tenemos que empezar a servir. Vamos. ¡Ay, miren quién llegó! ¡Qué linda! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, me asusté! Pensé que había pasado algo. ¡Ay, estas señoras descubrieron el monstruo que llevan dentro al ver a la bebé! Vamos a rezar para que la bebé no llore. Ahí la tienes. Patos, no continuarán así, ¿verdad? No, no lo creo. Es decir, eso espero. Mejor vamos a servir la comida. Vamos.
Cuando me enteré de la construcción de la marina, quise participar. Por eso vine a presentarles mi proyecto. ¿Acaso cometí un error? No, es solo que me sorprendí mucho al verte. ¿Por qué? Yo puedo ser la arquitecta que están buscando. ¿Sabes cuánto amo mi trabajo y que soy tan meticulosa como tú? ¿Conoces mi forma de trabajar? Sí, por supuesto. Ante todo, eres una profesional. En eso estamos de acuerdo. ¿Y? Creo que la oferta está abierta para todos. Yo también puedo postularme si es que están de acuerdo en que estoy calificada para hacerlo. Es cierto. Además, creo que este puede ser un buen momento para continuar con la gran amistad que teníamos. ¿No crees que eso sería fabuloso? Creo que tenemos que ser pacientes e ir poco a poco con esto. Y pienso que trabajar juntos en este proyecto podría ser demasiado para empezar. Oh, Jenkin, ¿por qué no dices nada? No estoy pidiendo nada extraordinario. Me interesa mucho este proyecto. Solo quiero una oportunidad. ¿Por qué no, Ferit? Pelin tiene razón, la oferta está abierta para cualquiera. De acuerdo, está bien. Empezarás a trabajar aquí. Veo que eso es lo que quieres hacer. Sí, quiero empezar a trabajar inmediatamente. Pero antes me gustaría ir a visitar a Demir y Zeynep. Si me dicen en cuál cementerio están, yo puedo ir sola. Yo te llevo, Pelin. No he ido a visitarlos desde hace algún tiempo. Y me gustaría ir. Con permiso. ¡Discúlpenme! Sí, claro, qué bueno que le gustó. Disculpa, ¿esa chica tan linda tiene novio? ¿Quién? ¿La que está allá? Sí. ¡Ay, no! No tiene novio. ¿Estás pensando en ella para el hijo de Hikmet? Hikmet, encontré una novia para tu hijo. Gatos, cada vez hacen más ruido. No sé cómo vamos a controlarlas. Los reporteros llegarán en cualquier momento. Ya lo sé. Necesitamos apoyo, no podemos solas. ¿Dónde está Manami? Necesitamos ayuda. Tariki y ella salieron. No puede ser. Bueno, olvídalo. Asuman tendrá que trabajar más. Que lo haga. Claro, claro. Bien hecho, hermana. No. Hazlo. ¡Ah, sí! Ahora no. ¡Hermana! ¡Ah, sí! ¡De verdad, tengo que irme! ¡Hermana! ¡Oh, ven! ¡Patos! ¡Ven por mí, Patos! ¡Estoy trabajando! ¡Debo irme! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Llévame de aquí! ¡Hermana! ¡Hermana, ven! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Fatos! ¿Qué pasa? Manami, ese ruido que estás oyendo son las señoras mayores. Nos dimos cuenta que son unos monstruos. Acompáñame. ¿Qué dices? Ven, ven. Señora, por favor, no puede hacer esto. Mire, tenemos otros clientes. Pueden molestarse. ¿Por qué no? Queremos divertirnos y lo haremos. Déjanos tranquilas. Nosotras vamos a pagar. Por favor, entiende que solo nos reunimos una vez al mes y queremos divertirnos. No nos molestes, relájate. La entiendo muy bien, de verdad, pero no creo que sea apropiado para los demás. Mejor baila. ¡Oigan! ¡Esperen! ¿Qué va a pasar cuando lleguen los periodistas? La verdad no tengo idea, Manami. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ahora atraparon a Nazli! ¡No voy a permitir que le hagan eso a mi hermana! ¡A un lado! ¡Voy por ti, Nazli! ¡Ay! ¡Huyamos! Nazli, llegaron los periodistas. ¿Qué? Chicas, ya llegaron los periodistas. ¿Tienes que ir? ¡Corre, Nazli, corre! ¡Salí! ¡No, no! ¡Ella tiene que irse! ¡Por favor, hermano! ¡Permiso! ¡Dejen que se vaya! ¡Mírenme a mí! ¡A mí! ¡Vamos a bailar! ¡Ah!
Amiga, estoy aquí contigo. A partir de ahora nunca te dejaré sola. Vendré a verte muy seguido, te lo prometo. ¿Cómo pudiste soportarlo? Es duro. Pero debo ser fuerte. Por Bulut. En verdad la extraño mucho. En serio la quería. Y no pude despedirme de ella. ¿Podemos irnos? Vamos. ¿Estás bien? Sí. Ven. ¿Estás mejor? Sí, gracias. Fue el momento, me sentí muy triste. ¿Recuerdas? Tú, Zeynep y yo siempre salíamos a caminar juntos. A Zeynep le gustaba mucho ejercitarse. Alimentaba a cualquiera que se encontraba. Perros, gatos, seres humanos. La esperábamos durante horas. Zeynep era muy paciente y buena persona. Ya es tarde, debes tener cosas que hacer. Pero no me siento muy bien. Es muy duro. Necesito tomar un poco de aire fresco. Podemos caminar. Es decir, si tú puedes. En realidad... Lo siento, en serio no quiero presionarte. Es solo que... me siento muy triste. Te entiendo. Yo me siento igual cada vez que vengo. Tengo algo de tiempo. Podemos caminar un poco. Adelante, son bienvenidos. Por aquí, por favor. El ruido es... Los empleados. Su felicidad es muy importante para nosotros. Por eso les permitimos que escuchen música. Así es. Entiendo. Permítanme hablarles sobre el menú. Ferit y yo lo hicimos juntos. Trabajamos en él mucho tiempo. Pero también Manami ha sido un gran apoyo en todo el proceso. Mi apoyo ha consistido solo en probar los deliciosos platillos que prepara nuestra chef Nasli. Ya veo. Dígame, ¿hay algún chef o algún tipo de cocina que usted admire? Por supuesto. Yo me inspiro en cualquier persona que cocine con amor. En especial, mi mamá. Y ahora, lo que queremos hacer con Manami es fusionar la cocina turca y del lejano oriente. Y a partir de ahí crear un nuevo sabor. Sí, pero como ya le dije, mi único trabajo es probar los platillos. Entiendo, qué bien. Ya tengo muchas fotografías de ellas, vamos al restaurante. Esperen, ¿no quieren fotografiar la cocina primero? Sí, tienen que ver la cocina primero. ¿Sí? Señora Nasli, el señor Ferit vendrá también, ¿verdad? Esta charla es muy interesante, pero nuestro concepto es diferente. Debemos entrevistar a un empresario del sector. De lo contrario, no puedo publicarla. Sí, por supuesto que vendrá Ferit. Pero mientras llega, podemos aprovechar el tiempo. Por eso vamos a la cocina, ¿le parece? ¡Vamos! ¡Adelante! Nasli, ¿dónde está Ferit? No lo sé, Manami, ya tendría que haber llegado. Es buena idea ir a la cocina. Vamos abajo antes de que vean a las señoras. ¡Vamos, anda! Muy bien, esta es nuestra cocina. Sí, así es. Pasen, por favor. Bien. Adelante. Muy bien.
Vamos al salón. Esperen un segundo. ¿No van a tomar fotografías de la cocina? Sí, sí. ¡Qué buena idea! Deben tomar algunas fotos aquí, porque la cocina es el corazón del restaurante. Serán perfectas para el reportaje. Unas fotos magníficas. Por aquí, vengan aquí. Creo que este lugar es mejor porque hay muy buena luz. ¡Nasty! Ah, un momento, un momento. Miren, quiero mostrarles algo. Las señoras no se van y Ferit no ha llegado. Fatos, por favor, haz algo. Está bien. No, y perdona, hermana, hermana. Están fuera de control. No puedo tranquilizarlas yo sola. Fatos, corre, corre, corre. ¿Todo está bien ahí? Sí, por supuesto. Todo está perfectamente. Solo me están diciendo que tenemos clientas arriba que vienen con mucha frecuencia. La señorita Fatos se está haciendo cargo. Así es, chef. Todo está bajo control. Con permiso. ¿Por qué no les tomamos fotografías ahora que están comiendo? Puede ser un escenario más vivo y real. Vamos arriba. No, vamos. No, ahora no, porque... tengo que explicarles la filosofía de la comida. En la cultura japonesa, ella lo sabe muy bien. Ustedes tienen que mencionar eso en el reportaje. En la cocina japonesa hay reglas muy importantes. Son 5 reglas. Ajá. Y voy a explicarles una por una ahora mismo, si me lo permiten. Vamos allá. Por favor, acompáñenme. Por favor. Muy bien. Ahí está, perfecto. Querida, permíteme. La filosofía de la cocina japonesa tiene 5 reglas básicas que tienen que ver con nuestros 5 sentidos. Cada uno debe ser satisfecho. Deben ser 5 colores en el plato. Siempre tienen que ser 5. Pueden ser verde, rojo, amarillo, blanco, naranja y negro. Son colores hermosos. Y después... el sentido del olfato. Muy bien. Luego el gusto. Mostaza. Zanahorias son buenas para la vista. Y el más importante, el oído. Sí, tiene razón. Luce fantástico. Está listo. Puede tomar fotos de este ángulo. Dejaré el plato aquí para que lo haga con tranquilidad. Yo iré arriba y regreso en un momento. Nosotros también subiremos. Sí, subiremos. No, por favor, tome algunas fotos del platillo. Creo que lo único que no extrañaba de esta ciudad es el tránsito. Pensé que era peor en Estados Unidos, pero ya no estoy muy segura. Se te hizo tarde, ¿verdad? Haremos esto. Tú toma esa avenida para que no te desvíes más. Yo caminaré. No te preocupes, estoy acostumbrada. ¿En serio? Sé que eres un caballero, pero tranquilo. No pierdas más tiempo en llevarme al hotel. Está bien. Nos vemos. Con cuidado. Por favor. La luz es perfecta aquí. Saldrán unas fotografías increíbles. Señora Nasty, debo confesarle que fue una conversación muy agradable. Hace mucho que no disfrutaba tanto una entrevista. Gracias. No tiene nada que agradecer. Fue un placer. Sí, gracias por darnos esta oportunidad. Principalmente hacemos entrevistas con hombres de negocios, pero ahora acabo de descubrir que hacer reportajes sobre cocina es más atractivo. Nos alegra escuchar esto. Les agradecemos su visita. El tiempo pasó muy rápido. Parece que el señor Ferit no pudo llegar. Seguro se le presentó algo. Sí, debe ser algo así. El señor Ferit nunca se retrasa. En realidad, nunca pensé que podría publicar sin entrevistar al señor Ferit, pero fue una hermosa entrevista, todo salió de maravilla, así que sería una pena tirarlo a la basura. Lo publicaré para el próximo mes en nuestra portada.
Estaremos ansiosas por leerlo y ustedes serán siempre bienvenidos. Muchas gracias. Vendremos muy pronto. Será un placer. Hasta pronto. Gusto en conocerlo. Adiós. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Acompáñame. Shh. Todo está bien. Buen provecho. Discúlpame por llegar tarde. Puedes golpearme con el rodillo si eso te ayuda. Creo que te lo tomaste muy en serio. ¿Por qué no lo haría? Nazli, lo lamento mucho. Las cosas no fueron como las planeé. Pelin fue a la oficina para postularse para el proyecto de la Marina. Te dije que esto era muy importante para el restaurante. ¿Y esa es tu explicación de haber llegado tarde? Luego quiso ir al cementerio a visitar a Zeynep. Y yo la llevé. Pero no pensé que habría tanto tránsito. Lamento mucho haberte ocasionado problemas. Yo puedo manejar el negocio sin tu ayuda, Ferit. Eso hago. Pero el problema es que no solo es mío y tenías que estar aquí. Tienes razón. No tengo duda de que tú puedes manejar el restaurante. Nazli, créeme, no fue mi intención fallarte. No exageremos, Ferit. No te preocupes por mí. Prometiste hacer algo y no cumpliste. Complicaste todo, pero lo resolví sin ti. Nazli. Ferit, estoy muy ocupada. Olvidemos esto, ¿sí? Tranquilo. Es cierto, ambos estamos muy ocupados. Yo tengo mucho que hacer en la oficina. Pero mírame, aquí estoy. Entonces, no pierdas el tiempo y vete. Claro. Por cierto, quiero recordarte que Bulut estará 2 días en la granja de mi madre. Está bien. Nos vemos en la noche. Nos vemos. Engin, te dije que llegaría tarde a la reunión que tenía programada. Tú puedes quedarte en la oficina. Yo iré después para estar presente en la junta de la tarde. Muy bien. ¿Estás haciendo cuentas? Agrega el dinero que gané con las clases de cocina. Y lo de la reunión de las señoras. Utilizaremos ese dinero también. El reportaje nos ayudará. Tal vez vengan nuevos clientes después de que se publique. Eso espero. Ah, Mustafa, colócalas en sobres y envíalas a la dirección que viene escrita aquí. Sí, con gusto. Asuman, ¿qué estás haciendo ahora? Descubrí un juego nuevo, pero es adictivo. No puedo dejar de jugarlo. No sé qué hacer, no puedo controlarlo. Muy bien, continúa. Nosotras estamos intentando conseguir dinero para los gastos de tu escuela y tú solo juegas, Asuman. Tranquila, no te preocupes, ese problema ya se resolvió. ¿Cómo se resolvió? ¿Te perdonaron? Claro que no. Dennis lo pagó. Yo le dije que no era necesario, pero no me dejó hablar, así que no pude decirle nada. ¿Fatos qué dijo? ¿Quieres volverme loca? ¿Qué estás diciendo? Asuman, no. Nazli, por favor, ya cálmate. No es necesario. Asuman, yo tuve que dar clases para no pedirle nada a Ferit. Tú aceptas dinero de Dennis y ahora le debo a él. Hermana, tú no le debes nada, solo yo. Además, él tiene dinero suficiente y me ayudó porque él es mi amigo.
¡Es todo! ¿Por qué te opones? ¡No lo entiendo! ¡No tiene nada de malo! ¡Pudimos hablar con los profesores de tu escuela, Suman! ¡Pudimos encontrar una solución nosotras solas! ¿Cómo pudiste aceptarlo? ¿Cómo permitiste que Denis se involucrara? A partir de hoy, vendrás a trabajar todos los días sin descanso a este restaurante. Y tú sola pagarás esa deuda, Suman. No aceptaré ninguna excusa. ¡Vendrás aquí todos los días! No puedo estar tranquila, ¿verdad? ¿Por qué no puedo estar en paz con mi hermana? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Te das cuenta de que te aprovechaste de la amistad de Denis? Yo trabajo sin parar para no pedirle nada a nadie. ¿Acaso no lo entiendes? Es imposible, ¿verdad, Asuman? Nunca lo has entendido. Todo el tiempo ocurre lo mismo. Asuman ocasiona problemas y yo trato de encontrar soluciones. ¡Ya estoy cansada! No quiero ver tu cara. ¡Lárgate! ¡Vete! Te veo en casa, Fatos. No puede ser, Fatos. ¿Por qué no puedo estar tranquila? Todos los días surge un problema nuevo. Ya estoy harta. No puedo más. ¿Por qué es así, Fatos? No entiendo por qué. Musafer Bellas. Oh, hola, Musafer, buen día. Soy Asuman, creo que me recuerdas. ¿Necesitas una mesera esta noche? Está bien, perfecto, envíame la dirección. Pero necesito que me pagues. No aceptaré que me pagues después. Nazli, solo quise ayudarla. Denis. Asuman no necesita ese tipo de ayuda. No es bueno para ella. Tiene que madurar sola. Lo sé. Pero tuve la oportunidad de ayudarla solo como un buen amigo. ¿Por qué no iba a hacerlo? Deja que ella pague por sus errores. Ella puede aprender algo bueno en la vida. Asuman ya es una adulta. Nazli, tú me pediste que no me entrometiera en tu matrimonio falso porque me dijiste que eres una mujer adulta y sabes lo que haces. Ahora, no te entrometas en la relación entre Asuman y yo, que también somos adultos. Denis, esta es una situación muy diferente. No, Nazli. Es lo mismo. Adiós. Nos vemos. Señora Nazli, muchas gracias. Todo está delicioso. Vendremos nuevamente con nuestro socio de Estados Unidos. Cuando gusten. Buen provecho. Gracias. Pelin, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Por favor, lleva 2 tazas de café a la mesa 5. Pensé que este sería el mejor lugar para comer en esta área. Escuché que estarías muy ocupada hoy, con el asunto de la entrevista y demás. Ferit me lo dijo. Ay, bueno, es que estuve con Ferit. Lo sé, Pelin, lo sé. Ferit me lo contó. Y que trabajarás en el proyecto de la Marina. Qué bueno que pudieron visitar la tumba de Zeynep. Me alegra que hayas ido, aunque sea demasiado tarde. Ferit y yo tenemos muchos recuerdos con Zeynep. Recuerdos maravillosos de lo que vivimos hace años los tres. Siempre estábamos juntos. Nosotros tenemos un pasado. Bueno, olvidemos el pasado. Me parece que tú siempre hablas del pasado. Es mejor mirar hacia el futuro. Está lleno de sorpresas. Uh-huh. Por favor, siéntate. Ahora mismo te traigo el menú. Hola, Denis. ¿No vendrás a tu clase de guitarra? Me gustaría, pero quiero estar en casa. Estoy un poco deprimida. Pero aún no has llegado a tu casa. Escucho el ruido de la calle. Sí, de hecho voy en camino. Tomé un taxi. Asuman, no vas a ir a trabajar con ese hombre, Musafer, ¿verdad? Denis, ya te había prometido que no iba a ir, ¿no es cierto? ¿Por qué me preguntas eso? Voy a mi casa. Está bien. Si cambias de opinión y quieres tocar la guitarra, estaré en casa. Muy bien, nos vemos. Bien, nos vemos. Lleva el menú a la mesa 10. ¿Aún no has decidido? No, no puedo. ¿Me ayudas un poco? Quiero saber qué me aconsejas. Bien, ¿qué tienes en mente? Bueno,
El pollo en salsa Sakura creo que es tu especialidad. Y de postre, por aquí estaba... Quiero probar el sol de Tokio. ¿Qué elecciones tan arriesgadas, Pelin? La salsa del pollo Sakura es de color verde brillante. Parece dulce, pero lo preparo con wasabi. Así que no te lo recomiendo. Es muy picante. El postre es muy suave, solo por dentro. La cubierta es crujiente. No es muy fácil de comerlo. Debes tener mucho cuidado al morderlo. Es duro. Te hará daño. Gracias por las advertencias, Nasli, pero no cambiaré de opinión. Nunca me arrepiento de mis decisiones. Si quiero algo, no me rindo hasta que lo consigo. Y también quisiera una entrada. ¿Cuál es la recomendación de la chef? Que no la pidas, Pelin. Me parece que sería demasiado para ti. Vas a comer un postre. Y creo que debes cuidar tu peso. Ya sé, haremos esto. Te enviaré aceite de oliva y un poco de pan. Creo que con eso será suficiente. Está bien. Muchas gracias por tu recomendación. Aquí tiene. Muchas gracias. Buen provecho. Nasli, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy pensando, Fatos. Muy bien, pero hace mucho frío aquí. ¿Por qué no entras para que te calientes un poco? Fatos, ¿qué piensas tú de mí? ¿Qué clase de pregunta es esa? Eres la persona más perfecta que he conocido. ¿Por qué? Porque eres una buena hija, una buena hermana, una maravillosa amiga. Y ahora eres una madre fabulosa, ¿te parece poco? Sí, Fatos, pero siento que olvidé ser una fabulosa Nasli. Siempre he perseguido mis sueños, pero no he podido aprender a ponerme antes que todo. Nunca aprendí a decir yo primero. Nasli, ¿qué es lo que te está pasando? Estoy molesta, Fatos. Con Ferit, con Azumán, con la falsa de Pelin, con todos. Tengo que irme, Fatos. Quiero descubrir qué le está sucediendo a Nasli. Aquí ya no puedo. Vete. Ve a descansar un poco, Nasli. Olvida el restaurante. No te preocupes, yo me encargo. ¿Tú se lo dices a Manami? Claro. Ay, te quiero. Qué bueno verte. ¿Por qué? ¿Es muy difícil encontrar una mesera? No entiendo. ¿Alguien como tú? Sí, a veces es complicado. Dime a qué te refieres. Me refiero a una chica tan linda y que además vaya a la universidad. La cocina está abajo. Pensé que ya había empezado la fiesta, pero... Aún es temprano. Ven, es por aquí. Empezaremos más tarde y terminaremos mañana temprano. Pero tú te puedes ir antes. ¿Vendrá más gente? Vendrá un cantinero a preparar cócteles y también otra mesera. Llegarán en cualquier momento. Y en media hora empezarán a llegar los invitados. Ven, te mostraré dónde cambiarte. ¿Es por aquí? Sí. El uniforme que usarás está dentro. Por cierto, Azumán, debes darme tu teléfono. ¿Por qué? Es una fiesta privada y no se pueden tomar fotografías. ¿Tú no confías en mí? No confío ni en mí mismo. Está bien. Ahora puedes ir a cambiarte.
Veamos si vendrás, Asuman. El número que usted marcó no está disponible. Por favor, intente más tarde. Qué extraño. Engin, ya estoy en casa. Muy bien, Perit. Yo sigo en la oficina. Te estamos esperando para la junta. ¿Vendrás? Llamo para decirte que no me esperen. Estoy cansado y me quedaré aquí. Tú hazte cargo. De acuerdo, lo haré. ¿Y tú cómo estás? Bien. Todo bien. Muy bien, amigo. Nos vemos. Sí, nos vemos. Vaya, te ves muy hermosa. ¿Aún no ha llegado nadie? A su manera, en realidad no vendrá nadie. Aquí solo estaremos tú y yo. Será una fiesta privada para los dos. Sin cantinero, sin meseras, sin invitados, ni nadie. Solo es tú y yo. ¿Cómo? No entiendo. ¿La fiesta es solo para los dos? Tuve que mentirte un poco. De lo contrario, habrías escapado en el momento que entraste. ¿No es así, linda? No me toques. Esta noche, solo quiero que nos divirtamos. Tenemos bebidas, algo para comer. Este lugar. Tú me servirás a mí y yo a ti. ¿Qué diablos estás diciendo? No te estreses. Toma, bebe algo. Asuman, escúchame. Si bebes un poco, empezarás a pensar de otra manera. Estoy cansada. Ofendida. Necesito estar sola. Me voy.